¿Qué onda, flota? Bienvenidos a este nuevo video para su canal Cacerías y Amigos. Y hoy estamos en un lugar diferente. Los suscriptores, los primeros que tenemos, Giovanni, mi esposa, ahí está. Los primeros suscriptores que tenemos ya conocen este lugar. Aquí estamos en la casa de la Uma El Mirador. Aquí estamos en las faldas del cofre de Perote. De hecho, no, pero no se va a ver de aquí, ¿verdad? El cofre de Perote está aquí atrás de esto, está atrás de aquí, de estos pinos. Vean qué chulada flota. Estamos aquí en la zona de los fríos y queremos o venimos el día de hoy a hacer una cacería de gamo paleto. Y vamos a ver si nos sale. Les digo, estamos aquí en esta galerita. Para los que no conocen, vean qué belleza flota. Aquí desde la entrada se las voy a enseñar. Mira, aquí está el asador. Ya lo tenemos lleno de cosas nosotros. Que de cuenta que nos venimos de mudanza, pero aquí entramos. Esta es la puerta. Bien. Aquí estamos en la entrada de la galerita, la casita. Y vean, entras y ven esto. Todos los trofeos que tienen aquí. De venado cola blanca, venado de allá de la zona norte. Vean este de ciervo rojo. Chulada, vean qué cuernones. Este gamo paleto. Medianón. Este igual. Gamo paleto. Y estos son los meros trofeos de aquí, miren. Aquí se ven así, pero vean qué grandes cuernos. Son tres, los más grandes. Una chulada flota. Este es el mero del medio. Es el que luce toda la cabaña. Y este tercero, aquí también otro gamo, más pequeñón, este ciervo rojo también, vean nada más, este gamito también, vean, muy bonito, y otros dos venados cola blanca. Pues flota, ya vieron la cabañita, una chulada, es que tuvimos una interferencia, pero miren, el día de hoy vamos a estar en el radio, Sayo. Vamos a tratar de hacer una cacería con alto poder. He tratado 2 años, este es el tercer año que vengo. De hecho, hoy es 15 de enero, es nuestro aniversario. Mi esposa y yo el día de cuando nos casamos un 15 de enero y el 16 venimos de luna de miel. ¿Va? Así es. Y fue mi primera vez en una UMA de mis sueños. Vaya, yo siempre quise tirar una UMA de cerca alta o de animales exóticos, porque pues venimos a cazar gamo paleto, que es originario europeo. Pero esa vez nos tumbamos uno pequeño. Ahí les voy a enseñar algún día los cuernos, o les hacemos un video. Si quieren, déjenlo en los comentarios, le hacemos un video de las reseñas. Tenemos videos en el celular, todavía no hacemos contenido ni nada, pero ahí grabamos un poco de un venado con una 410. Me lo tumbé, ¿eh? Bueno, no los tumbamos porque tiramos los dos, pero les digo, siempre creo hacer una cacería con alto poder, y hoy vamos a tratar con este bonito 243, vean. 243. Y es un saco. Muy pesado, muy bonito, muy fiable. Vean nada más. Una chulada, y aquí están sus cartuchos. Vean cómo son de grandes. Tiros Remington vamos a echar hoy. Y va a estar Giovanni conmigo. Y va a tener, va a dar la 22ita. Que no puede faltarnos aquí. Y ya si llega a caer, para celebrar la flota. A ver qué tal nos sale el video, flota. Hoy venimos ya con más experiencia. El año pasado fue un video, pues más o menos, vayan a verlo. Se llama Cacería de Venado Europeo. Y lo tenemos subido ya, tiene un año casi. Bueno, un poquito menos de un año. Un tiro muy rápido le hice, pero con escopeta. Me echaron una riada aquí mismo. Ahorita, aquí afuera, nos vamos a ir a sentar. Nos vamos a ir a sentar por aquella bajada, porque allá abajo pusieron un comedero especial para nosotros, por ahorita que venimos. Vamos a ver si llegan, flota. A ver si llega, vamos a calar suerte a ver qué ¿Qué sale. sale? Recuerden, estas cacerías, pues, como estamos a la espera, a la espía, son cacerías muy calladas. No podemos hacerles mucha bulla ni hablar tanto, pero a ver qué tal le podemos grabar. Giovanni se va a llevar el celular y yo la cámara en la frente. Saludos, flota. Pues flota, este es el riflón.
el saco. Aquí le metemos los tiros así, bien. Agarramos aquí y se le meten aquí y se aplastan. Grabo de aquí, vamos. Miren, se mete aquí, flota y se aplastan. Miren. Dos, tres y cuatro. Y aquí, aquí apretamos el gatillo y ya lo mete y ya lo baja y ya queda descasado. Y aquí nomás para tirarlo subo y lo bajo. Sale, flota, aquí nos vamos a buscar dónde ponernos a ver qué tal nos sale la cacería, flota. Estoy, ay, mi hijo tiene hambre. Estoy nervioso. Nunca he tirado alguna presa con este rifle y ni con alto poder, pero vamos a ver qué sale. Deseando suerte, flota. Sierva, flota, pura sierva. Cierro, güey.
Flota, flota, ya venimos llegando ahorita aquí a la entrada. Está Sayo, está Giovanni. Qué frío. Flota, es un friazo endiablado. Ya botamos hasta humo por la boca, pero no nos salió el macho. Los escuchamos, flota, y van a ver el. O ya vieron el video. Nos llegó una cierva por la vereda, pero nosotros pensamos que los venados no iban a salir más abajo. Pero la neta nos salió a un lado y ese avisó y se escuchó cuando corrieron. El tropel. Miren, ahorita vamos a ver si se arriman ahorita en un rato. Estamos nosotros, lo bueno que aquí cerquita de la ventana de arriba podemos ver. Si se llegan a arrimar en un rato, vamos a hacerle tiros si podemos, pero es un frío encabronado, flota, las manos. Pues estoy blanco, blanco. De por sí soy güero, pero estoy blanco, blanco, flota. Y pues vamos a ver qué sale, flota. Si ya no sale ahorita nada, ya le dejamos la segunda parte para mañana. Mañana le vamos a terquear. Y si no, después nos le vamos a ir en arriada. Saludos, flota. Y los dejamos con la toma de bonito 243.